En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión puedo adelantarles la lectura de apoyo, porque de verdad es un texto que merece mucha más atención de nosotros los católicos. Me estoy refiriendo al libro de Baruch. Prácticamente el libro entero es una meditación sobre el tema que deseamos abordar ahora, es decir, la relación entre el destierro a Babilonia y esta reflexión que traemos en cuanto al voto de pobreza. Es claro que el destierro fue una especie de empobrecimiento máximo, empobrecimiento llevado al extremo. El destierro, ¿en qué condiciones sucede? Vamos a recordar un poquito el contexto para darnos cuenta de qué se trata. Habíamos quedado en que el hijo de Salomón fue un incompetente, una especie de payaso, vanidoso, indigno de la hora que le correspondía vivir. Ese hombre se llamó Roboam. Aprovechando la circunstancia, un oportunista llamado Jeroboam dijo: esta es la mía, él siempre había querido mandar. Y entonces vino ese lema: a tus tiendas, Israel. Las 10 tribus del norte dijeron: no nos aguantamos los impuestos de este niñito mimado, caprichoso. A esos niñitos mimados, creo que los llaman aquí pitucos, ¿sí es así? Y entonces este era un pituco, el Roboam era un pituco. Y Jeroboam dijo: nosotros no tenemos por qué aguantarnos eso. Y sacó como conclusión que era la hora de rebelarse. Efectivamente se dividieron los dos reinos, el del norte que tuvo como capital Samaria y el del sur que siguió con su capital Jerusalén. Al sur quedaron dos tribus, Benjamín y Judá, y al norte las otras 10. Jeroboam era un oportunista, es decir, el hecho de que Roboam hubiera pecado por incompetente no le quita pecado a Jeroboam. Eso es más o menos lo mismo que pasa con la reforma protestante. El hecho de que hubiera tantos papas y obispos y tantos clérigos indignos del lado católico no le quita responsabilidad a Lutero en cuanto a lo que significa destruir la unidad del pueblo cristiano. Pues lo mismo hay que decir aquí. No se le acaba la responsabilidad a Jeroboam por el hecho de que Roboam fuera quien era. Así que Jeroboam dijo: esta es la oportunidad, y siendo así las cosas, declaró como capital Samaria, pero pronto se dio cuenta que la gente seguía peregrinando hacia Jerusalén, según lo mandado por el libro del Deuteronomio. Y entonces él dijo: mientras la gente siga caminando a Jerusalén, no termina de consumarse la separación. Esa es una preocupación constante de los políticos: cómo poner la religión a su servicio. Por eso, y con todo el amor que yo le tengo a Venezuela, y precisamente por el amor que le tengo a Venezuela, fíjese los intentos de Chávez de crear un catolicismo servil, una especie de iglesia católica venezolana que estuviera al servicio del régimen que él llamó bolivariano. Y lo mismo está intentando, en ambos casos sin mucho éxito, lo mismo está intentando el señor Morales en Bolivia. El mismo experimento, lograr una especie de iglesia que tenga también misas, que tenga también lo que tenemos nosotros, pero que sea completamente fiel al proyecto de reforma, o así lo llama él, el señor Morales. Esos intentos de domesticar la fe y de ponerla al servicio de un proyecto político son muy antiguos, y uno de los precedentes ya está en el siglo X antes de Cristo, en la persona de este señor que estamos mencionando, Jeroboam. Jeroboam se dio cuenta que no había nada que hacer con los levitas.
Resulta que levitas había tanto en el norte como en el sur, pero los levitas tenían su cargo ligado al templo y ligado a los sacrificios del templo. Entonces él descartó del todo a los levitas. ¿Y qué hizo? Nombró algunos, gente del pueblo, nos dice el texto sagrado, nombró gente del pueblo para que sirvieran como sacerdotes. Y esa es la polémica que, fíjate, que muchos siglos después, casi 1000 años después, se encuentra Jesucristo en el diálogo con la samaritana. Por eso dice aquella mujer: ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Todo indica que ese monte era el monte Garizim, porque ese fue el lugar que escogió Jeroboam para que ahí se realizaran las ceremonias. O sea que realmente el cisma, que empezó siendo político, después pasó a ser un cisma religioso. Pero suele suceder que el que es codicioso, en el fondo está destruyendo el propio proyecto que intenta construir. ¿Por qué? Porque una vez que se instaura la ley de la codicia, otro codicioso le querrá hacer a Jeroboam lo que él hizo. Y eso fue lo que sucedió, de manera que el hijo de Jeroboam reinó. Yo no recuerdo el nombre de este señor, pero al poco tiempo hubo un golpe de estado, llamaríamos en nuestra terminología moderna, y ahí vino otro reino, o empezó otra pequeña dinastía, y ese fue el destino del reino del norte, el reino de Israel. Una serie de golpes de estado. No había realmente una dinastía, sino que por ahí cada 2, cada 3 generaciones ya entraba otro que ya se envalentonaba y se seguía produciendo división y confusión en el pueblo. Eso debilitó la estructura política, la estructura militar, pero sobre todo debilitó la fe de la gente. De modo que la oración misma prácticamente desapareció. Y en esas condiciones se llega a un extremo, es decir, a un vértice bajo, que es el del tiempo de Elías, que es lo que se cuenta en Primera de Reyes, capítulo 18, 19, cuando vienen a perseguir a Elías. El que perseguía a Elías era un rey del reino del norte llamado Ahab, que ya no reinaba nada, era un títere de su esposa, mujer pagana, abiertamente devota de los Baales, llamada Jezabel. Esa era la que realmente mandaba en el país. Y Jezabel le declaró la guerra a Elías. Elías fue profeta en el reino del norte. Evidentemente la fe estaba perdida, y por eso los del reino del norte únicamente querían encontrar una cierta paz a través de pactos políticos. Y esos pactos políticos, llegó un momento en el que no fueron suficientes, de manera que en el siglo VIII, a mediados del siglo VIII, los asirios dijeron: esta gente ya no nos interesa más. Invadieron, acabaron, arrasaron con el reino del norte. Ahí se acabó el reino del norte. Bueno, unos 150 años después nos vamos a encontrar una situación semejante, pero ya los asirios han perdido su protagonismo. Nínive ha sido derrotada. ¿Por quién? Por el imperio babilonio, es decir, por los caldeos. El general exitoso de la época se llama Nabucodonosor, y Nabucodonosor quiere engrandecer a Babilonia. Entonces Nabucodonosor hace una incursión en Jerusalén y arrasa con todo lo que encuentra de valor, particularmente los vasos sagrados y las láminas de oro y de plata que adornaban el templo de Jerusalén. Claramente en Jerusalén, y sobre todo en el templo, era donde se acumulaban las riquezas, más bien exiguas, tampoco era gran cosa, pero eran las riquezas que tenía el pueblo judío. Ya de aquí en adelante podemos hablar de pueblo judío, porque ya lo que quedó fue el reino de Judá. Y prácticamente la única tribu que quedó fue Judá. La tribu de Benjamín se disminuyó y en la práctica quedó absorbida por la tribu de Judá. Siguiendo en eso, lo que había sucedido con el rey Saúl, que era de la tribu de Benjamín, teniendo en cuenta que el rey David era de la tribu de Judá. Así que se fue achicando Benjamín y prácticamente lo único que quedó fue Judá. Y eso hasta nuestros días.
La única excepción a esa regla está en dos cosas. Primero, en que levita siempre hubo, es decir, gente de la tribu sacerdotal, eso sí había. Por eso encontramos, por ejemplo, a un Zacarías o a una Isabel que eran de tribu sacerdotal. Pero la excepción total es esta mujer, Ana, que salió en la lectura de ayer de la misa. Para mí ese es un misterio absoluto. ¿Cómo se puede saber que esa mujer era de la tribu ya extinta, la tribu de Aser? Pero no vamos a detenernos en ese misterio. En todo caso, quedaron solo los judíos. Llega Nabucodonosor y saquea el templo. Eso causa terrible consternación, pero Nabucodonosor se va. En ese tiempo hay dos profetas que hay que recordar. Un profeta que es Ezequiel, pero sobre todo uno que es el que vive todo el proceso y lo sufre, que es Jeremías. Jeremías es el profeta que realmente ve venir el castigo, sabe que es un castigo razonable, que es un castigo saludable. Tiene que advertir al pueblo primero sobre la conversión, después sobre la necesidad de recibir el castigo y después sobre los otros males que vendrán. Bueno, ese es Jeremías. Este Jeremías empieza cuando Nabucodonosor se lleva todas esas riquezas de Jerusalén y sobre todo el templo. Jeremías empieza a advertirle a la gente: mire, esto es solo el comienzo. Vamos a acabar sirviendo a los caldeos, es decir, nos van a llevar al destierro. Pero en aquella época la gente no le dio oídos a Jeremías. Más bien consideraron a Jeremías como un hombre que estaba predicando rebelión contra la fe. Surgieron falsos profetas, y esos falsos profetas, entre ellos hay uno muy famoso, tan famoso que se me olvida el nombre en este momento, que es el que utiliza un yugo de madera, se pone un yugo de madera y dice, así todo artista él, y dice, quitándose el yugo ante la asamblea y rompiéndolo, dice, así como este yugo se ha roto, así romperá el Señor antes de 2 años el yugo que pesa sobre Judá, el yugo de los caldeos. Y ahí es cuando Jeremías le dice a este profeta rebelde, después de orar y después de reflexionar, le dice Jeremías: el Señor no te ha enviado, tú has inducido al pueblo a una falsa confianza. Y de hecho, antes de que termine este año, tú morirás. Y ese año se murió ese hombre. Y efectivamente no solo no se restableció la soberanía de Israel. Jeremías dijo: tú has roto un yugo de madera, Dios trae sobre nosotros un yugo de hierro. Efectivamente, al poco tiempo, antes de los 2 años, efectivamente sucedió algo, pero lo que sucedió no fue el retorno de los vasos sagrados, lo que sucedió fue el retorno de Nabucodonosor, que ahora tuvo una brillante idea. La brillante idea fue llevarse a los judíos para Babilonia en calidad de esclavos, en calidad de mano de obra barata para embellecer a Babilonia. Desconocemos muchos datos, queridos amigos, pero una cosa que sabemos es que entre las 7 maravillas del mundo antiguo estaban los jardines de Babilonia. Esa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De esas llamadas 7 maravillas, sabemos que la única que pervive hasta nuestros días son las pirámides de Egipto. Lo demás, como decir el faro de Alejandría, o el coloso de Rodas, los jardines de Babilonia, el templo de Halicarnaso, la estatua de Júpiter, todas esas cosas han desaparecido. Pero las pirámides permanecen. Bueno, en esta época que estamos hablando, posiblemente uno de los proyectos de Nabucodonosor era el embellecimiento de Babilonia, y con ese propósito se lleva a los judíos. Los judíos en Babilonia tienen entonces características de esclavos, son mano de obra gratuita para los caldeos. Caldeos es la civilización que tenía como capital Babilonia.
Esa situación, ¿cuánto tiempo duró? Duró un poquito más de 70 años, me parece que son 73 años. Duró un poquito más de 70 años. ¿Cómo se acabó el destierro? Ese episodio sí que me fascina. El destierro se acabó porque a los caldeos les llegó su hora. Surgió otro imperio. Ese otro imperio es el imperio persa. Y con el rey Ciro a la cabeza, los persas acabaron con el dominio de los caldeos. Entonces, el rey de los persas, Ciro, tenía su propia capital. Esa capital se llamaba Persépolis. Que solo significa eso, ciudad de los persas, ¿no? Persépolis. ¿Dónde están las ruinas de Persépolis? No queda prácticamente nada. ¿Quién arrasó Persépolis? Ah, es que a los persas también les llegó su hora. Fue Alejandro Magno, fueron los macedonios los que llegaron ahí, y Alejandro Magno les dio un poco de la misma sopa a los persas y les dijo, bueno, aquí ustedes se someten a mí. Y los persas torturaron de manera horrorosa a los embajadores de Alejandro. Alejandro montó en cólera, cosa que no le costaba mucho trabajo, y decidió destruir esa ciudad, arrasarla hasta los cimientos. Es uno de los genocidios más espantosos de la historia de la humanidad. Por eso no quedó nada de Persépolis. De Babilonia quedó más, de Nínive quedó más, pero de Persépolis no quedó prácticamente nada. Pero devolvámonos, entonces Ciro vivía en Persépolis y a Ciro le interesaba que Persépolis fuera la capital. Él quería que su ciudad fuera la ciudad grande, él no quería una Babilonia ni grande ni hermosa. Ciro quería que su ciudad fuera la ciudad grande. Y entonces cuando ya doblega a los caldeos y vence a los caldeos, unos 70 años después del destierro, es decir, a finales del siglo VI antes de Cristo, cuando ya derriba el imperio caldeo, entonces, bueno, ¿y qué pasa con Babilonia? Babilonia, dijimos, era una ciudad muy hermosa, con unas obras de ingeniería que eran el asombro del mundo antiguo, porque siendo una tierra tan desértica, realmente eso parecía como una especie de selva. Y según descripción de uno de los historiadores de la época, que ahora no sé si es Tucídides, Heródoto, uno de esos, refiriéndose a esos jardines, dice que lo más maravilloso es que no se veía por ninguna parte de dónde o por dónde se circulaba el agua. Todo era verde y no se veía de dónde salía el agua en ese desierto. Bueno, Ciro no quería una Babilonia grande ni quería una Babilonia bonita. Ciro quería que Babilonia fuera humillada. Y como el trabajo, o mejor dicho, como la razón de la presencia de los judíos en Babilonia era para embellecer a Babilonia, Ciro dijo, a mí no me interesa que esa gente se quede ahí. A mí me interesa que Babilonia sea destruida y humillada. Y entonces, ¿qué hacemos con esos judíos? Buena pregunta. ¿Qué hacemos con los judíos? Pues que se devuelvan. Pues que se devuelvan, porque así se acabó el destierro. Lo que yo quiero destacar en esto es que los intereses de Nabucodonosor y los intereses de Ciro eran completamente políticos, económicos, codiciosos y egoístas. Ciro no estaba pensando en la gloria de Dios, Nabucodonosor no estaba pensando en la justicia divina, y sin embargo Nabucodonosor fue instrumento de la justicia de Dios, y Ciro fue instrumento precioso de la consolación de Dios para el pueblo judío. De manera que, ¿por qué los judíos no fueron asimilados a la cultura caldea? Respuesta: porque los caldeos estaban interesados en los judíos solamente por una razón: tener mano de obra gratuita. Por eso no querían que los judíos se integraran con ellos. Caso distinto a la política que tenían los asirios. Cuando los asirios acabaron con el reino del norte, la política de ellos era que los hombres tenían que volverse mercenarios o ser degollados, y las mujeres eran sistemáticamente abusadas, violadas, tomadas como esclavas, concubinas o esposas. De manera que la política de los asirios hacía desaparecer cualquier pueblo que ellos invadían, porque las mujeres automáticamente quedaban convertidas en esclavas, concubinas, prostitutas o esposas. Así que los asirios hacían desaparecer pueblos, los caldeos no. Pero la razón de los caldeos para no aniquilar a los judíos no fue una razón religiosa,
fue una razón codiciosa, fue una razón política. Ellos querían su Babilonia grande y para eso querían mano de obra barata, y los obreros no se van a mezclar con los hijos de los caldeos. Los caldeos no estaban pensando en religión, y sin embargo a través de ellos estaba cumpliendo el plan de Dios. Eso es lo que quiero ir destacando en esta reflexión. Y lo mismo los persas no estaban pensando en religión, los persas no estaban pensando en el plan de Dios, los persas estaban pensando en cómo darle por la cara, cómo humillar a los caldeos, y por humillar a los caldeos dijeron, vamos a deshacernos de esos judíos. Pero lo que para los persas era, vamos a deshacernos de los judíos, para los judíos era, por fin vamos a retornar a Jerusalén. ¡Qué maravilla ver a Dios escribiendo su historia a través de las codicias humanas! Toda esta historia del destierro sucede en el siglo VI, antes de Cristo. Hay que anotar que cuando Nabucodonosor se fue a tomar la ciudad de Jerusalén, como el pueblo no siguió las indicaciones de Jeremías, ¿qué les había dicho Jeremías? Jeremías les había dicho, oíganme, oigan, pongan cuidado. Jeremías les había dicho, pónganme cuidado, llegó la hora de la penitencia. Y el instrumento de penitencia que Dios nos envía se llama Nabucodonosor. Así que hay que aceptar la penitencia. Esa predicación no la aceptaron los judíos, no la aceptaron. Si ellos hubieran aceptado esa predicación, no hubieran tenido que pasar por lo que pasaron. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando llegó Nabucodonosor se encontró con que las murallas de Jerusalén estaban fortificadas, el pueblo se había realmente encerrado para defenderse, se había acuartelado, podemos decir, y Nabucodonosor hizo lo que se hace en esas circunstancias, entonces vamos a sitiar la ciudad. Entonces no les entran alimentos. Algunas fuentes de agua podían conseguir, pero alimentos no les van a entrar y tendrán que rendirse. Efectivamente, tuvieron que rendirse. Cuando llegó el destierro, tuvieron que rendirse. Pero antes de rendirse, tuvieron que vivir espantosos horrores propios de una ciudad sitiada. Esas historias de las ciudades sitiadas siempre son dramáticas. En Colombia nosotros lo vivimos con una ciudad que es conocida que internacionalmente, que es Cartagena, Cartagena de Indias. Cartagena fue sitiada por los británicos que querían pues hacerse con ese puerto importantísimo. Cartagena fue sitiada y la gente en Cartagena padeció lo que se padece en esas circunstancias: hambre, sed, terror, etc. Uno de los sitios más espantosos de la historia de la humanidad fue el sitio de Leningrado. Pero en la antigüedad el sitio de Jerusalén indudablemente tiene su importancia. Nabucodonosor organizó el cerco, cerró la ciudad y básicamente se dedicó a esperar. A esperar y a esperar. Estos caen porque caen. Los horrores que vivieron los judíos en ese tiempo están descritos en un libro de la Biblia. Ese libro es el libro de las Lamentaciones. Ese libro tiene 5 capítulos que van presentando, siguiendo las letras del alfabeto, que no hay que llamar alfabeto sino alefato, siguiendo las letras del alefato hebreo, van presentando en forma de elegía, en forma de poema de lamentación, por eso se llama así, van presentando los horrores que vivió Judá. Para no entrar en más detalles, lo más cruel de la Biblia entera, con la excepción de la pasión de Cristo, porque es el sufrimiento del Hijo de Dios, lo más cruel de la Biblia entera está ahí. El drama que se describe cuando la gente empieza a enloquecer de hambre, entonces caen en el canibalismo. Que yo sepa, es la única época en la historia del pueblo elegido en que llegan a ese extremo. Entonces las familias se comían a sus propios hijos.
y las disputas que tenían que resolver los jueces en Jerusalén es: ¿qué hacemos? Estas dos mamás, que no parecían sino dos esqueletos ambulantes, están discutiendo. ¿Y en qué consiste la discusión? En que se pusieron de acuerdo en matar a sus hijos para comérselos. Y la una sacrificó a su hijo para que fuera comida, y cuando tocaba el turno de matar el hijo de la otra para que también sirviera de alimento, esta otra se opuso. Es muy duro tener que pronunciar estas palabras, y es muy duro para los oídos de ustedes, yo creo, tener que oír esto, pero eso fue lo que se vivió en Jerusalén: canibalismo, empezando por comer la carne tierna de los niños, que además son los que menos pueden defenderse. Cuando ya no podían más, cuando ya no había más que hacer, entonces entró Nabucodonosor, pero ahora ya entró con odio. Se encontró una población famélica, se encontró la gente absolutamente debilitada, y le dio el golpe de gracia al rey de turno, que se llamaba Sedecías. Pero en ese estilo de crueldad que es tan propio de ese mundo antiguo y de ese Medio Oriente, lo primero que hizo fue atacar a los hijos de Sedecías. Esto ya lo hemos explicado. Siempre lo primero es matar los hijos. Entonces, sujetando fuertemente a Sedecías, le obligó a presenciar cómo le mataba uno por uno a los hijos. Y después de que había visto cómo le mataban los hijos, le arrancó los ojos a Sedecías y se lo llevó encadenado a Babilonia. Ese fue el comienzo del destierro. Estas descripciones, que necesariamente son dolorosas y demasiado dramáticas, pero eso es lo que tiene la Biblia, no estoy aumentando nada. Estas descripciones nos ayudan a entender que el nivel absoluto de despojo. Podemos decir que si el reinado de David es el punto más alto del Antiguo Testamento, el punto en el que la gente podía decir: glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha bendecido los cerrojos de tus puertas, que ha fortalecido los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él sacia, te sacia con flor de harina. Si esa es la descripción del reinado de David, y ese es el punto más alto, reinado de David es siglo 11 antes de Cristo, en el siglo 6, es decir, unos 500 años después, nos encontramos con el punto más bajo. Y el punto más bajo es el punto del destierro. Amigos, ahí tenemos el contexto histórico, los personajes. Dramática, dramática sobre toda proporción la vida de Jeremías, que le toca vivir todo esto. Nabucodonosor no se llevó toda la gente, se llevó la gran mayoría de la población, pero a los que consideró de muy, muy baja clase, que prácticamente solo servían para la labranza, es decir, para que no desapareciera esa ciudad del todo, y para que ese terreno no se perdiera a las fieras, dejó unos pocos labradores ahí. Jeremías no fue al destierro, Jeremías quedó ahí en Jerusalén. Y Jeremías todavía tuvo que anunciar otra cosa peor: que iba a resucitar el poder de Egipto, y que finalmente esos que habían quedado ahí en Jerusalén iban a ser llevados a Egipto. Mire, uno tendría que ser judío para entender el nivel de dolor que suponen estas palabras que acabo de pronunciar. Volver a Egipto, ¿sabes lo que significa? Devolver el éxodo. Es decir, el éxodo pareció en ese momento como si fuera un ensayo. Fuimos, nos volvimos indignos, perdimos el éxodo. Todo indica que nuestro muy amado profeta Jeremías murió en esa especie de segunda parte del exilio, que fueron los que se llevaron a Egipto. Ahí murió el profeta Jeremías, y seguramente allá quedarían sus restos, por supuesto. Bueno, ese es el contexto histórico. ¿Qué aplicamos de ese texto o de esta situación? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, hay varias lecciones que podemos sacar, ¿no? Varias lecciones. Sobre todo por una razón, y es que
Si uno mira los libros anteriores al destierro, la tendencia constante de los judíos era ver como enemigos a los demás pueblos. Y ciertamente estaban rodeados de pueblos, pues, contrarios, adversos. Hay unos que son muy repetidos, ¿no? En la época, por ejemplo, de Samuel se repite mucho Amalek, los amalecitas. En esta época en la que estamos, son los amonitas, los moabitas. Y hay un pueblo que entiendo yo que queda al nororiente, me parece al noreste de la Tierra Santa, que es Idumea. Los idumeos, cuando vieron que Nabucodonosor venía en serio a atacar a Jerusalén, se aliaron con Nabucodonosor. De manera que cuando entraba Nabucodonosor a Jerusalén, después de todas las barbaridades que hemos dicho, cuando entraba Nabucodonosor a Jerusalén, los idumeos aclamaban al vencedor, con una lógica absolutamente marcada por el pragmatismo. Los idumeos dijeron: no nos vamos a aliar con el derrotado, vamos a aliarnos con el vencedor. Y se aliaron con Nabucodonosor, con los caldeos. Esa historia es interesante porque del pueblo idumeo viene un hombre llamado Herodes. Herodes el Grande y su hijo, Herodes Antipas, llamado el que estuvo en el tiempo de la pasión de Cristo, esos dos Herodes eran de origen idumeo. Y eso me parece que es la ironía más grande del mundo, que los idumeos, enemigos de los judíos a partir del destierro, porque los idumeos se pusieron de parte de los caldeos, que los idumeos le hayan dado un rey a los judíos, ese es el chiste más malo del mundo. Pero eso sucedió, eso era Herodes. Lo cual explica por qué Herodes, llamado el Grande, invirtió muchísimo más de la mitad del presupuesto de la época en construir un templo gigantesco. Ese fue el templo que conoció Cristo. ¿Te acuerdas que la gente elogiaba el templo? Y ponderaban la belleza del templo y de los adornos, los exvotos. ¿Por qué Herodes se puso en esa tarea? Porque era la manera de tratar de ganarse el corazón del pueblo, sabiendo que él no era judío y que él no tenía ninguna credenciales para ser rey. Entonces, para ganarse a la gente, hizo ese templo. Eso explica también la actitud escéptica de Cristo, que no era ningún tonto. Cuando le vienen a decir: ¡ay, mira, tan bonito el templo!, la respuesta de Cristo es: ¡sí, tan bonito el soborno! ¡Tan bonita la manera de comprarnos! ¡Y tan barato que nos hemos vendido! Cristo no se deja comprar por la belleza de ese templo. Y efectivamente ese templo no duró mucho. ¿Ese templo cuánto duró? Pues desde que lo terminó Herodes hasta la destrucción en el año 70, ponle unos 60 años o cosa parecida. Eso fue lo que duró ese gran templo de Jerusalén. Dicho sea entre paréntesis, algunos judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, habitantes de Israel en esta época, dicen que va llegando el tiempo de edificar el tercer templo. Porque el primer templo fue el de Salomón. El segundo templo fue el hecho por el idumeo Herodes, que fue el que conoció Cristo. Entonces ahora dicen estos: ya llegó la hora de hacer el tercer templo. Lo cual va a traer unas tensiones internacionales que no nos podemos imaginar, pero eso es otro tema. Entonces, esta gente, ¿por qué llegó a ese extremo? Porque ellos estaban acostumbrados a dos errores gravísimos. El primer error es que la culpa siempre la tiene alguien. Son los amonitas que nos hacen la vida imposible. Son los asirios que nos amenazan. Son los egipcios que nos persiguen. Son los moabitas que no dejan la vida tranquila. Son los idumeos que nos han traicionado. La experiencia del destierro, que es lo que yo les pido que profundicemos en el libro de Baruch, por eso es tan importante leer a Baruch.
La experiencia del destierro es la experiencia de quien descubre por primera vez su propio pecado. Es decir, el pueblo como tal se descubre pecador y descubre que su verdadera miseria es ser pecador. Yo no estoy cercano de ninguna manera a la hermosura de la prosa y poesía de ese libro, el libro de Baruch. Hay que leerlo. Es muy hermoso lo que ahí se describe, cómo se abre el corazón para decir: hemos pecado. Es el gran reconocimiento, es el solemne reconocimiento del pueblo. Entonces el destierro, lo que le trajo a Judá, al pueblo judío, lo que le trajo fue ¿qué? La conciencia de que lo que en realidad empobrece la vida, lo que en realidad echa a perder la vida, es el pecado. ¿Cuál pecado? Mi pecado, nuestro pecado. Aprender esa lección les costó demasiada sangre, pero llegaron allá, llegaron a esa conclusión. De verdad que sí. Lo que en realidad nos empobrece, lo que en realidad nos humilla, lo que en realidad nos disminuye, no es otra cosa sino nuestro pecado. Somos pecadores. Esa fue la primera gran lección que les dejó el destierro. No que hubieran faltado profetas que les hablaran de este tema, porque sí que había habido. Recordemos que el mismo Jeremías le recriminaba muchos pecados. Isaías, lo que los exégetas llaman el primer Isaías, es decir, los capítulos del primero al 39 de Isaías, tienen una gran cantidad de denuncias del pecado. Estamos no lejos de empezar la cuaresma, y ustedes, por favor, acuérdense de mí cuando lleguen los textos de Isaías. Así dice el Señor: príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. ¿Y a quién les está hablando? Les está hablando a los jefes. Les está diciendo: ustedes son como la gente de Sodoma y de Gomorra. Uy, las burlas, las invectivas de Isaías son una cosa seria. Refiriéndose a las señoras de clase alta, las aristócratas de la época, las califica de vacas, las vacas de Bazán. Téngase en cuenta que Isaías era un hombre de clase alta, ojo con eso. Isaías, lo mismo que Jeremías, lo mismo que Ezequiel, eran de casta sacerdotal. Y por lo menos que yo sepa, Isaías y Ezequiel ejercían, habían ejercido en el templo. Por eso el gran dolor de Ezequiel, porque conocía de cerca los perjurios, los sacrilegios, las blasfemias que salían de las bocas de los sacerdotes. Ezequiel había crecido en el templo. O sea que sí había habido denuncias ya desde el tiempo de Isaías. Para mí la denuncia más interesante es la denuncia de Amós. La denuncia de Amós es muy notable, porque en la denuncia de Amós él empieza describiendo, ese es el famoso pasaje donde dice: a Moab por 3 pecados y por 4 lo voy a castigar. A Amón por 3 pecados y por 4 los voy a castigar. Utiliza ese giro verbal. A Egipto no sé cuánto. Y le va dando la vuelta a los países vecinos. Como si uno empezara, estando aquí en Perú, uno empezara diciendo: a Ecuador lo voy a castigar. A Colombia lo voy a castigar. A Brasil lo voy a castigar. A Bolivia lo voy a castigar. A Chile. Pero después de que dio toda la vuelta, que era la parte que le gustaba a ellos, porque entonces la culpa la tienen los pueblos de afuera. Después de que da la vuelta dice: y a Perú, por 3 pecados y por 4 lo voy a castigar. Esas palabras son de Amós. Ese pasaje es hermoso. Uno tiene que saborear esos pasajes de la Biblia, tiene que ver la belleza que hay ahí. O sea que ya los profetas le estaban diciendo al pueblo: su problema es el pecado, su problema es el pecado, pero la gente no se convence. ¿En qué momento el pueblo llega a la convicción profunda de que su realidad es la de los pecadores? A través del destierro.
Segunda cosa que enseñó el destierro, son cuatro cosas. La primera, la conciencia de los pecadores. La segunda cosa que enseñó el destierro, ¿cuál fue? Segunda cosa, el destierro les enseñó la diferencia entre la falsa confianza y la verdadera confianza. Porque la falsa confianza se queda en cosas, ritos, palabras, externalidades. La falsa confianza se queda en lo de afuera. La falsa confianza se queda en lo que yo fui, en lo que yo hice. La verdadera confianza siempre va unida a la humildad de un corazón contrito, un corazón que busca conversión, un corazón que suplica misericordia. Esa es la verdadera confianza. Ejemplo de verdadera confianza, lo que encontramos en el profeta Jonás. ¿Te acuerdas en dónde predicó Jonás? En Nínive, según el relato. Por supuesto que es un relato exagerado. Los exégetas dicen que corresponde más a una especie de parábola, una especie de narración edificante, más que a un verdadero relato histórico. Bueno, este libro de Jonás es impresionante porque el rey de Nínive, y acuérdate quién era, quiénes eran los ninivitas. Esos eran los que exhibían los cueros y los cráneos y la olla de los ojos y todas esas cosas. Eran unos salvajes, eran unos sádicos. Pero los ninivitas se convirtieron. Los ninivitas se convirtieron. Entonces, o eso cuenta el libro del profeta Jonás. Entonces, la diferencia entre la falsa confianza y la verdadera confianza. La falsa confianza, ¿cuál es? Nosotros tenemos el templo. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? La falsa confianza, ¿cuál es? La falsa confianza es: Dios nos sacó de Egipto, imposible que ahora nos vaya a abandonar. La falsa confianza, ¿cuál es? Nosotros tenemos sacrificios que se ofrecen puntualmente. Ya Isaías había dicho: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la falsa confianza se queda en lo externo. La falsa confianza se apoya en cosas y en ritos. La verdadera confianza va adentro, va al corazón. Señor, ¿qué quieres de nosotros? La verdadera confianza brota del arrepentimiento. La verdadera confianza pasa por el arrepentimiento. Dicho sea entre paréntesis, esto es muy importante en el año de la misericordia. No se le olvide que si estamos en el año de la misericordia, este es un año donde hay que predicar muy bien la diferencia entre la falsa misericordia y la verdadera misericordia. Porque la falsa misericordia es la que es madrina de la falsa confianza. Y la falsa misericordia, ¿cuál es? La que no pide conversión. La falsa misericordia, ¿cuál es? Yo te acepto. Te acepto, es decir, te acepto tan profundamente, tan intensamente, que así te dejo. Esa es falsa misericordia. Cristo acepta y acoge a la adúltera, pero le dice: no peques más. Cristo acepta a Zaqueo. Pero fíjate lo que pasó en la casa de Zaqueo. Si a alguien le he quitado algo, le devolveré cuatro veces. Cristo acepta a Mateo el publicano, pero no lo deja cobrando impuestos. Entonces, cuidado con eso, porque estamos en el año de la misericordia y hay que diferenciar la falsa misericordia de la verdadera misericordia. ¿Y cuál es la diferencia? Que la falsa misericordia es la madrina de la falsa confianza. Y la falsa confianza es sin conversión, es hacer cosas. Por eso incluso el Papa, en alguna de sus predicaciones recientes, el Papa Francisco decía: no hay nada mágico en esas puertas de la misericordia, no hay nada mágico. Esto va unido a un paso en el corazón. Es el paso de Dios en tu vida lo que hace que llegue la misericordia, lo dice el mismo Papa. Entonces, ojo con ese tema. Bueno, estamos con las lecciones del destierro. Primera, somos pecadores. Segunda, diferencia entre falsa y verdadera confianza. Tercera, algo absolutamente invaluable. En el argot popular eso se dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Supongo que ese refrán también es conocido así en este lugar. Esa es otra enseñanza. Es decir,
la obstinación, la codicia, la perversión, la torcedura, lo retorcido del corazón humano no impide el plan de Dios. Por eso fíjate que te recordé lo que sucedió en el destierro. Nabucodonosor no estaba pensando en Dios. Nabucodonosor estaba pensando primero en saquear y segundo en conseguir mano de obra gratuita. Era lo único que estaba pensando. Pero la codicia de su saqueo y la codicia de su mano de obra barata sirvieron para que Dios cumpliera sus designios con su pueblo. Y luego, cuando llegan los persas con este hombre Ciro, cuando llegan los persas no están pensando en Dios. Los persas tienen sus propios dioses. Pero a través de la venganza de los persas contra los caldeos y a través de la arrogancia de los persas de hacer bonita su ciudad, que no les duró bonita mucho tiempo, a través de esa arrogancia y a través de esa venganza, devolvieron los judíos a Jerusalén. Es que eso es una maravilla. ¿Cómo es posible que a través de sentimientos tan negros, tan sucios, tan mezquinos, cómo es posible que a través de historias tan sombrías, Dios va haciendo un trazo de luz? Eso lo aprendieron ellos, ahí en el destierro. Según le aprendí yo a un exégeta de estos del Antiguo Testamento, se cree que el libro del Génesis fue escrito, por lo menos llegó a su versión definitiva, en el tiempo del destierro. Es decir, la conciencia de que Dios es Dios de todos y en todas partes, esa conciencia del Dios universal, que no es únicamente el Dios nuestro peleando contra otros dioses, sino que Dios es Dios de todos. Y la noción misma de creación vienen del destierro. La noción de creación está ligada a la afirmación, a la profesión de que Dios es Dios siempre y en todas partes. De hecho, en el lenguaje bíblico son inseparables esas dos afirmaciones: que Dios es creador y que Dios es Señor siempre y en todas partes. O sea, que a Dios nadie le ayuda y que Dios no le debe a nadie. Eso está absolutamente en consonancia con la afirmación Dios es creador. ¿Y dónde descubrieron los judíos Dios, a Dios como creador? En el destierro. Porque en el destierro vieron que por encima de todas esas barbaridades, crueldades, sentimientos oscuros, corazones sucios y mezquinos, por encima de todo eso, Dios estaba escribiendo la hermosura de su historia de amor con su pueblo. Entonces descubrieron a Dios como ¿qué? Dios como creador, Dios como verdadero Señor, más allá de las perversiones del corazón humano. Esto, mis queridos amigos, es el origen de dos cosas muy importantes. El género literario de la apocalíptica surge de esta época. La necesidad de ver no solamente el querer y parecer de Dios para este momento, para esta coyuntura, sino para el conjunto de la historia humana, eso surge en el destierro. Es decir, una visión integral de la historia es el fruto del destierro. Ese es el cuarto punto. Visión integral de la historia. El género literario llamado apocalíptica surge realmente en el destierro. Ahí es donde surge. Luego va a aparecer muchas veces en el libro de Daniel, por ejemplo, en algunos pasajes de los evangelios, en algunos otros textos del Nuevo Testamento y sobre todo en el libro que nosotros llamamos el Apocalipsis. Pero la apocalíptica, que es la visión de conjunto de la historia humana en la que se realiza el designio de Dios, eso surge a partir del destierro. Y esa visión integral de la historia humana va a tener como consecuencia, para que usted ponga ahí en sus apuntes, por allá ponga entre un paréntesis, universalismo. Universalismo es la conciencia
de que Dios no quiere solamente salvar a un pueblo, sino que ese pueblo tiene vocación de instrumento para hacer salvación de los demás pueblos. ¿Dónde aparece eso? Isaías 2. Quiero decir, en el segundo Isaías, no en el capítulo segundo de Isaías, sino en el segundo Isaías. Para que nos orientemos, recordemos la distribución de ese libro. El Isaías primero, o el primer Isaías, es capítulos del 1 al 39. El segundo Isaías son los capítulos del 40 al 55. El llamado tercer Isaías está del 56 hasta el final. Capítulo como 66, 67. No me acuerdo yo cuántos capítulos tiene Isaías, pero ya lo vamos a mirar aquí, porque me parece el colmo que uno no se acuerde cuántos capítulos tiene Isaías. Eso sí es un asunto realmente vergonzoso. 66 capítulos tiene Isaías. Entonces, del 56 al 66 es el tercer Isaías. Bueno, en el segundo Isaías hace la aparición el universalismo del que estamos hablando. ¿Te acuerdas uno de los cuatro cánticos del siervo que dice: es poco que seas mi siervo para rescatar a Israel, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra? Esa idea de que la salvación tiene que llegar hasta el confín de la tierra, esa idea es del destierro. Si Dios, el tercer punto era la creación, usted que está tomando apuntes juicioso, el tercer punto es la creación. Si el tercer punto es la creación, eso quiere decir que sobre la base de que hay un solo Dios que es creador de todos, entonces viene el universalismo, una visión integral de la historia. Les quiero contar, mis queridos hermanos agustinos, que ustedes pueden con toda razón sentirse felices por otra razón con su ilustre patrono San Agustín, porque Agustín, precisamente por la coyuntura que tuvo que vivir, por esa caída dramática del Imperio Romano en Occidente, que todavía sobrevivió unos años después de la muerte de Agustín, pero claramente en África lo estaba perdiendo todo en la época en que vivió el santo. Agustín, frente a ese doloroso espectáculo, frente a ese desmoronarse de toda una civilización, escribe su famosa obra, La Ciudad de Dios. Por eso se dice que en época cristiana, es decir, en nuestra era después de Cristo, el primer gran teólogo de la historia es San Agustín. Porque en su obra se ve obligado a contemplar el designio de Dios más allá de lo que él mismo había conocido, de lo que había sido su mundo entero. Su mundo entero había sido el Imperio Romano. Y a este hombre le toca presenciar cómo se derrumba el mundo que él había conocido. Y entonces se pregunta qué viene y qué quiere Dios. También había un tema práctico, ¿no? Y es que muchos romanos, acuérdate que decían que el imperio se estaba cayendo porque no había rechazado a los cristianos. Los cristianos impedían, o por decirlo de otra manera, no apoyaban el culto pagano. Y los romanos, es decir, los miembros del Imperio Romano, eran sumamente supersticiosos. Ellos creían, por ejemplo, que era el fuego de Vesta el que preservaba la ciudad de Roma. Y ellos creían que todos esos actos de culto y sacrificios a los distintos dioses eran los que los mantenían en buena amistad con lo sobrenatural. Ellos eran tremendamente supersticiosos. Entonces, en la época de San Agustín había numerosas acusaciones, numerosas, de que los cristianos eran los culpables de la caída del imperio, porque con tanto cristianismo ya no se ofrecían los sacrificios a los dioses. Ese es el contexto inmediato de la redacción de esa obra densa, profunda. A mí no me parece de fácil lectura, pero será por lo que no soy agustino. La obra que se llama La Ciudad de Dios, Teología de la Historia. Entonces, esos son los cuatro grandes frutos. Repasemos los cuatro grandes frutos del destierro para ver cómo entroncan con nuestro tema de la pobreza. Primero, descubrirse pecador. ¿Sí era eso? Sí. Ese era el primero, ¿no? Primero vamos a descubrir la realidad de nuestro pecado. Segundo, vamos a descubrir la diferencia entre la falsa confianza y la verdadera confianza. Tercero, vamos a descubrir que Dios es realmente creador y que por encima de toda voluntad humana es Él quien hace su plan.
Y cuarto, descubramos al Señor entonces en un plan universal de salvación. Hay que salirse del pequeño coto, hay que salirse de la pequeña parroquia, hay que salirse de la pequeña obra y hay que mirar la grandeza del plan de Dios. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestro voto? Pues que no se puede vivir el voto de pobreza sin un corazón contrito. No se puede vivir el voto de pobreza sin un corazón confiado. No se puede vivir el voto de pobreza y ningún voto si yo no creo que Dios está escribiendo su designio más allá de lo que siento en el momento, de lo que sufro en el momento, de lo que me pasa en el momento. Y no se puede vivir el voto de pobreza si no repito con San Juan Crisóstomo: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Grandes lecciones nos deja este tiempo del destierro. Y de este tiempo del destierro, ¿qué surgió? Los pobres de Yahvé. Un pueblo humilde. Ese que Isaías llamaba un germen. Está surgiendo algo nuevo. ¿No lo notáis? Dice tan bellamente. Poeta como Isaías, muy difícil de conseguir. Algo nuevo está brotando. ¿No lo notáis? Hay un germen nuevo. Y ese germen humilde, pero lleno de fortaleza, es el que Sofonías llama el resto de Israel, los pobres de Yahvé, los Anahuim. Y ese pueblo humilde, pobre, que ya no cree en arrogancias, que ya no cree en máquinas de guerra, que ya no cree en murallas, ya no nos salvarán los caballos. Ya no volveremos nuestras manos a Asiria ni a Israel, que eran las dos grandes potencias del norte y del sur. Ya no nos salvarán nuestros caballos, ahora nuestra confianza está puesta en ti. Ese es el himno de los pobres de Yahvé. Y esa es la espiritualidad propia de un verdadero voto de pobreza. Una sana desconfianza. Una sana y bendita desconfianza frente a tantos poderes, presunciones, modas, tantas teorías y tantas arrogancias. Una sana distancia y arrogancia, distancia frente a la arrogancia, para poner del todo la confianza solo en el que permanece. La manera como resumen esto nuestros queridos cartujos es con el lema suyo, ¿no? Stat crux dum volvitur orbis. La cruz permanece en pie mientras el mundo da y da vueltas. Ese es el voto de pobreza, esa es la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Y esos pobres de Yahvé son los primeros destinatarios de la predicación del Hijo de Dios en esta tierra. En nuestra siguiente reflexión, con el favor de Dios, comentaremos sobre las bienaventuranzas desde esta perspectiva. Solo le adelanto un detalle. Ese versículo que dice Mateo 5:3, ese versículo creo que es 3. Ese versículo que dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. Ese es el versículo más difícil de traducir de toda la Biblia. En topneumati me parece que dice en griego. Eso sí que es lo más difícil de traducir de toda la Biblia. Porque ¿sabes qué significa en el espíritu? Significa los que han conocido, los que han vivido todo esto que hemos estado comentando. Pero de eso hablaremos con el favor de Dios en nuestra siguiente sesión. No olvidar las cuatro lecciones del destierro y no olvidar que del destierro salieron los verdaderos pobres de Yahvé. Y esa gente, ¿como qué representantes tenía? José, María, Simeón, Ana, Isabel, Zacarías. Esos son los pobres de Yahvé. Ese es el tipo de personajes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.